esta forma, entonces hemos podido, como ya observar, hemos dado 10 veces pues poder a un Pokémon, distintas formas obviamente. Reclamamos la recompensa y también hemos enviado 10 regalos a pues nuestros amigos que tenemos obviamente, y también reclamamos esa recompensa. Y ahora solamente faltaría capturar 50 de todos los Pokémon de tipo psíquico y acero, y una vez que completemos esa racha podremos pasar pues a la siguiente misión número 5, lo cual puede ser que la hagamos esta noche, puede ser que de repente sea el día de mañana, pasado mañana, pero de que completamos la misión en estos días, lo completamos. Aunque hay una misión que es girar Poképaradas 1 por día, significa que son 7 días, obviamente de acá 7 días no vamos a encontrar, entonces más después. Continuamos entonces con todo lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, vamos a completar entonces ya la misión para Jirachi. No todavía todo, pero atrapando a este lindo Pokémon, vamos a completar los 50 Pokémon psíquicos. Y ahí va, 2 y 3, perfecto. Y capturando 50 Pokémon de tipo lucha o psíquico, y ahí está. Vamos a ver dónde tenemos la misioncita. Aquí está. Al fin vamos a poder ya pasar. Ahí está. Reclamamos nuestra jugosa recompensa. Un MT de carga. Un pase de incursión premium. Y un MT de carga rápido. Y el profe nos dice: buen trabajo, David Maggi. Con la ayuda de tu investigación he podido descifrar más de este texto antiguo. Dice que cuando despierte el Pokémon singular concederá cualquier deseo escrito en notas puestas en su cabecita. Otro dato interesante dice: si este Pokémon detecta peligro, lucharás. Muy bien, ha llegado entonces el momento. Estamos aquí en la noche, allá están las estrellitas, y nos toca entonces registrar a nuestro queridísimo amigo Jirachi. Pues vamos a entrar entonces aquí y vamos a ir pues a nuestra misioncita. Acá está un letargo milenario y vamos a reclamar entonces nuestra querida recompensa, el cual nos van a dar pues ahí en la investigación. Nos regalan un polito de Jirachi y dice: ha aparecido un Pokémon misterioso, comenzar encuentro. Pues claro que sí, vamos a comenzar en el lindo encuentro, y al fin llega el momento.
¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahí nos salen todos los Pokémon cantando una melodía especial, despertando a Jirachi. Y ahí está, ha despertado Jirachito. Se van todos los Pokémoncitos y vamos a capturarlo, así que le vamos a tomar una linda fotito, pero lo vamos a hacer... Ah, no podemos usar la RA, ya, lamentablemente no. Ahí le lanzamos la Pokéball y vamos a ver si lo atrapamos. Uno. Y nada, nuestro querido amigo Jirachito, ni siquiera le podemos dar una vallita. Vamos, amigo, déjate pescar, le damos en la cabecita. Nuestro amigo Jirachito, uno. Y dos. Y estaba tan cerca. Tenemos que intentarlo. Vamos a ver otra vez. Ni siquiera podemos hacerle ni super ni genial ni nada, porque es la forma. Vamos. Y creo que sí lo hemos capturado, porque esto se ha lajeado. ¿Por qué me haces, amigo? ¿Por qué? De esta forma entonces hemos registrado. Ahí está Jirachi para la Pokédex. Excelente, vamos a valorarlo, a ver qué tan bueno nos ha salido. Por favor, una bonita estrella. A ver, quiero mi deseo. Y ahí lo tenemos entonces. Al fin hemos completado entonces todas las misiones de Jirachi. Qué bueno, qué bonito. Muchas gracias por disfrutar de este hermoso videito. Yo soy David Magic y conmigo será hasta la siguiente.